este calor. Bellísimo. Este perro. Y el novio, ¿no? Bueno amigos, ya comí aquí en este lugar. Se llama French. Está buenísimo, me encantó. No. El perro que me comió ahorita está divino. Me encantó este lugar. Con aire acondicionado porque el calor que hace aquí es impresionante.
porque la verdad es que el calor está impresionante. Ahorita les voy a enseñar el helado que me estoy comiendo. Estoy aquí en un lugar que se llama Donatellos. Y bueno, ya se lo voy a mostrar. Y bueno, amigos, con este calor vamos a comernos esto. Encontramos acá en el río Magdalena, un río muy caudaloso, y bueno, acá en este lado hay como puesticos para comer, muy chévere, muy rica la comida, porque es que acá la comida es deliciosa. Y bueno, seguimos acá conociendo Barranca Bermeja para ustedes, mi gente de YouTube. Bueno, amigos, aquí nos encontramos con un barranqueño que nos va a hablar acerca de esta linda ciudad y de todo lo que tiene para ofrecer a Colombia. Hola, amigos, buenas tardes. Soy Alexis de Barranca. Quería hablarles un poquito de mi ciudad, ya que, digamos, uno pregunta en Medellín o pregunta por allá en el interior por Barranca y la gente, mucha gente no sabe, pues quiero comentarles un poquito de nuestra ciudad, ¿no? Pues es una ciudad donde se refina el petróleo y también hay algunos pozos petroleros. En general tenemos la refinería más grande, por ende procesamos bastantes productos derivados del petróleo, entre ellos la gasolina y el diésel. Estamos proveyendo en este momento el 48% de diésel a Colombia. Estamos haciendo unos arreglos, unos avances en la refinería para aumentar y llegar siquiera al 55%. En la gasolina estamos proveyendo al país más o menos un 75% de la gasolina de todo el país. Otro porcentaje lo cubre Cartagena, Reficar, y otra parte, una pequeña parte, un 8%, importa Colombia. Entonces tiene una gran importancia nuestra tierra, desconocidos para muchos, pero quería hacer como justicia, una justicia social, porque se dice de Barranca Bermeja, hace mucho tiempo, la ciudad que todo lo da de sí y nada recibe. Quiero que vengan y conozcan nuestra tierra, caliente, deliciosa, nuestros sancochos en la calle que nos identifica, ese calor humano. Nosotros estacionamos en cualquier parte y miramos al de al lado y nos hacemos amigos. Así es el barranqueño, nuestra idiosincrasia, abiertos, amables, atentos, buena gente, recocheros. Eso es lo que les quiero decir sobre nuestra ciudad. La bienvenida al 2019. Recuerden darle like, compartirlo y suscribirte por aquí abajito a mi canal. Nos vemos para el próximo video. ¡Chao! Y suscríbete a Anita Frontera. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!